Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video, son de unas brochas. Son unas brochas muy bonitas y pues la verdad que quería hacerles este video porque están económicas las brochas y bonitas. Pero ya si ustedes quieren mi colección de brochas, ya después me lo dicen o como, no sé, ustedes me dicen okay, ¿qué quieren que haga? Bueno, la marca se llama DuColor. Es esta caja que me llegó de estas brochas. Estas brochas se ven súper lindas. La cajita está súper linda. Así que vamos a comenzar por esta de aquí. Dice Fantasy Set. Esta. Esta se puede utilizar para hacer contorno. Así que está increíble. Viene la presentación. Viene muy linda, muy presentable, muy elegante. O sea, no viene así como que ya en una bolsa y ya. O sea, viene en una cajita y te viene... así, ¿sí? Y viene con un folleto, incluso el folleto está en japonés, en inglés también, cómo la puedes lavar y bla bla bla, todas esas cositas. Pero me encantó esta de acá. Déjenme decirles que quedé enamorada con esta, primeramente porque es bien suave la brocha y se puede utilizar muy bien para el contorno y también pues no sé, para iluminador, como quieran, pero está excelente. Quedé enamorada de esta brocha. Ustedes díganme si no está linda. Está súper linda la brocha. Ay, me estresan estas sombreras. Están bien lindas. Esta de acá me encantó, déjenme decirles. Esta cajita de acá tiene, bueno, la verdad la caja no la voy a botar, la voy a dejar de adorno. Y en esta también viene también el mismo folleto. Vienen así. Y lo que me ha gustado es que miren, vienen todas protegidas. Todas vienen con esa mallita para que los pelitos no se vayan a poner así como que bien rebeldes, así con los pelitos parados, ni nada por el estilo. Están muy bien cuidadas y la verdad que la presentación y todo eso está muy buena. Creo que ahí dice mucho, ¿verdad? Desde la marca, cuando ustedes la ven así bien presentable y toda la cosa, se ve muy bien, habla muy bien de ello. Entonces bueno, la brochita viene así. Con esta mallita. Y qué linda brocha. Y viene con esta plastiquita protegiendo la parte de abajo. Es como si fuera así como tipo brillantitos, algo así. Pero queda bien lindo. Y acá también dice DuColor. Los colores están bien lindos, miren. Esta de acá me encantó. Y aparte de todo eso, que son brochas sintéticas. Y miren, me encantó cómo es de suave. Esta puede servir hasta para iluminador. Me encantó esta. Me encantó. No voy a parar hasta echarme el iluminador. La tengo que probar. A ver. ¿Vieron? Sí, sí, funciona. Esta brocha me encantó. He visto que es económica, no son brochas así súper carísimas, por ejemplo como Sigma u otras marcas, para nada. Estas brochas son económicas y la verdad que me ha gustado las que trae, porque no vienen como que muy clásicas, como que ustedes saben cómo son las brochas cuando en los sets que tiene. Esta, por ejemplo, miren, está bien bonita y no tiene los pelos nada apretados, es bien suave. También está linda, la verdad que les pongo un 10 porque... la presentación me encantó, porque viene muy bien presentable, todo, y la verdad que sí. Miren. Esta es la tercera. Está bien linda. Vamos con las brochas grandes, a ver. Esta es de polvo, debe de ser, ¿verdad? Miren. Ustedes mismos ven así el color, ¿verdad? Como le da un poco la luz aquí, entonces no se puede ver muy bien, pero ustedes pueden ver el color, miren. Es más fuerte de lo que se ve ahí en la cámara. ¿Ven? Está súper linda la brocha. Acá tengo otra que es así como más angular, es grandecita, gordita, pero lo que más me ha encantado es que son unas brochas bien suaves, bien suavecitas, y la presentación, como les digo, de aquí está muy buena, muy bien, no se les está saliendo los pelos ni nada porque la estoy probando. Y pues siempre uno se fija en eso, ¿no? Cada vez que compras una brocha y todo eso, miren cómo se me está cayendo los hombros. Discúlpenme pues, chicas.
La verdad que sí quedé enamorada. Yo las voy a sacar porque las quiero utilizar. Ya llevo varios días, más de una semana con estas brochas guardadas. Y no he podido hacer video porque pues la verdad que se me olvida. Y como son tantas peticiones que me hacen, entonces se me olvida más todavía. Miren, aquí están las brochas. Falta todavía tres más. Falta dos más. Bueno, no sé cuántas brochas vienen. Tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 brochas. Miren, y vienen súper lindas, súper bonitas las brochas. Incluso tiene esta como para poder difuminar también, esta de acá. Miren, esta. Tiene para aplicar, por ejemplo, el corrector. Esta de acá me gusta utilizar para alrededor de la ceja. Esta parte de la ceja me gusta utilizarla. Y pues la verdad que sí viene bien, miren. Este incluso puedes hacer tu ceja para peinar también la cejita. Pero la verdad está muy buena. Ustedes mismos la pueden ver. El color de aquí también me encantó porque no es así la típica madera y eso no es diferente. Es como medio plastificado. Es como un plástico, pero tiene así como áspero. No sé, pareciera que fuera como de metal. La verdad parece que fuera de metal. Pero queda súper linda, mira, me ha gustado muchísimo estas brochas. Quedé enamorada de ellas. Están súper lindas. Miren. Ahí se ve realmente el color, ¿ve? Pero así se ve el color, pero cuando lo volteo como que demasiado claro se ve. Pero ahí está. ¿Vieron? Está súper linda las brochas. De verdad que agradezco a YouColor por haberme enviado estas brochas. Son unas brochas que se llaman Fantasy Set. Y esta también me encantó, porque hace juego con las otras, como un seto así, un set. La verdad que están lindas. Discúlpenme que me emociono cuando hablo de las brochas, porque mi debilidad son las brochas. Muy aparte de los labiales, pestañas y eso, se están volviendo como que mi otro vicio. Pero estas de acá me han gustado bastante. Si ustedes están interesadas en estas brochitas, yo les voy a estar dejando una página acá, de la misma página de YouColor, que ustedes pueden encontrarla. Porque la verdad, yo me quedé enamorada de ellas y están muy bonitas. No se le está saliendo los pelos ni nada porque yo las estoy probando. Y pues la verdad, están lindas. Así que a mí me ha gustado, porque yo siempre pienso que no siempre lo caro es siempre lo mejor, lo bueno y todo. No siempre es así, no siempre. Así que, bueno, a mí me encantó. Así que chicas, las invito a la página si es que ustedes quieren ver, o si no, no hay problema. Solamente les quise enseñar estas brochas, que la verdad valió la pena, vale la pena, mejor dicho, hacer un video para ellas, para ustedes, chicas que estén interesadas en brochas y que quieran invertir en alguna brochita. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por verme. Bye bye.